soy Maruchi Fresno, una actriz un poquito veterana, y vengo a daros unos pequeños consejos sobre ejercicios gimnásticos. Para mí creo que el mejor ejercicio de todos es andar. Es lo que recomiendan los médicos, por lo menos andar una media hora diaria y nadar también. Así conservaréis vuestra juventud de espíritu y de cuerpo. Supongamos que un ejercicio tan vulgar y corriente como es el atarse unas zapatillas puede servirnos perfectamente para demostrar que es un ejercicio gimnástico en el que interviene la flexión de la cintura, la flexión de las rodillas e incluso el movimiento de las muñecas. Y ahora pensemos que alguien nos está llamando desde el otro lado del lago. Lentamente nos vamos volviendo. Hemos inspirado y ahora y volvemos de nuevo. Lentamente siempre. Este ejercicio nos sirve perfectamente para la cintura, las caderas, los hombros, los músculos en general. Pensemos ahora de pronto que nos hemos cansado, no, pero que necesitamos un reposo. Este ejercicio también nos es muy válido para todos los músculos lumbares y para nuestra respiración. Son unos pequeños ejercicios que pueden serviros para ayudaros diariamente a la rehabilitación no solamente de los músculos, sino de la alegría de estar, de la alegría de sentirnos todavía jóvenes. Vamos a subir la cuesta, que también es un espléndido ejercicio, sobre todo si se flexionan las rodillas y se hace una estupenda inspiración. Ah, vamos llegando hasta arriba de la cumbre. Respiramos hondo, expiramos. Y ahora os voy a contar, he subido esta pequeña cuestecita, pero hace años, unos cuantos, subí la montaña más alta de los Pirineos, el Monte Aneto, y también subí la montaña más alta de Noruega. Ahora hemos subido esta pequeña cuesta, pero bueno, con algo hay que conformarse.